Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pensé que sí que se me escuchaba. Me cago en la leche, qué ridículo. Llevo todo el directo callado, entonces. Normal que no haya nadie, hombre. Me cago en la leche. De nada, Meu. Gracias. Dios, qué lamentable. Entonces no se ha podido escuchar mi entusiasmo al matar a uno a trampa. ¿Qué pasa, macho? Pues muchas gracias, porque si no me lo llegas a decir es que ni me empano. A ver, ¿a dónde vamos ahora? Pues a buenas horas ya, que no sé cuánto tiempo te voy a llevar de directo. No. ¿Pasas por Plaza España? No, una hora. Llevo una hora ya estando callado.
cago en la leche. Qué lamentable. ¿Qué? No. Ah, sí, yo siempre paso por ahí. Ahora sí, ahora ya teniendo el micro, pues ya será más entretenido. Pero es que si lleva una hora la gente viéndome estando callado, pues... Lógico, que mucha gracia no tiene el asunto. A ver si caigo el primero en este cofre. Si caigo el primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero qué mierda de arma, Dios mío. Vámonos de aquí ya. Venga, a ver si hay algo por aquí más decente. Un fusil normal. Y hay uno yéndose en sombras, es que no tiene nada. O no tiene nada, o quiere hacer parecer de que no tiene nada. Granadas. Ah, ya tengo escopeta, solo me faltaría escudo ya. Ah, me quejo de vicio. Me quejo de vicio. Pues muchas gracias por decirme que estaba callado, tío, porque, de verdad, o sea, no sé cuánto tiempo, o sea, una hora ahí callado. No, no, normal. A ver, hay gente ahí disparando, a ver. Se acaban de matar ahí. La cosa es, ¿desde dónde? Y la cosa es, el que esté desde ahí me ha visto, no me ha visto. A ver, como para no verme, ¿sabes? Soy un tío vestido de amarillo, al lado de algo rojo. También te digo que si no viene voy a ir a lootearle al tío. Sí, es que voy a ir a lootearle todo. Este no tenía nada. ¡Ay, la madre que me parió! ¿Con qué me ha dado? ¡Ay, que me ha desmontado la cabeza! Es que te iba a poner ahora de fondo mientras jugaba al Mayón, pero no hablaste en un rato y fue como, ¿otra vez? Debe ser de que se me desactiva o algo. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Me ha desmontado este hombre. Me ha dado con la pistola de mecha en la cabeza y me ha desmontado. Última partida. No, última no. Últimas dos partidas ya. Es que me ha desmontado con la pistola. Estaba campeándome abajo. O sea, que ya me había visto. Pues nada, va a ser un poco ridículo esto, pero bueno. Te metió un pojo que te dejó en el array list. Vamos, poco más y... Poco más y me saca de la interfaz gráfica. Sí, madre mía. Me metió en el array dinámico de... Para cada escopetazo encuentra un supervisor. Para cada pistola encuéntrame su tutor y los alumnos en los cuales es tutor. Ay. Vale. Se ha quedado todo loco diciendo, pero ¿quién es este pringado hombre que me viene aquí a bailar? Ay. Nada, no, me ha gustado. Quedan dos partidas, de todas formas, ha sido un directo corto, porque ya la primera mamé, la segunda estuvo bastante bien, y la cuarta o quinta, pero bueno, ahora mamé bastante, pero aún así me ha gustado la experiencia de poder probar esto, y sobre todo la experiencia de haber llegado a los 300 puntos, que ha sido increíble. Pues casi igual caigo aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? Me piro, ¿no? Me comentan de que ya ni me piro. De que ya ni me piro. He quedado el último. No, han eliminado... Ah, he sido el penúltimo, hombre. He sido el penúltimo, ¿ves? Que me encanta exagerar.
Por no hacer un group buy tonto. No, fue para poner distinct cuando realmente no había que poner distinct. Chapalazo, parce. Ah, claro. Y seguro que era con asterisco, claro. Pues última partida. Una partida restante. Es que qué cosa más lamentable. También no lo estoy jugando como debería jugarlo, con la calma. Voy a jugar esta, con la calma, a irme a un sitio, a lootear, porque me vine muy arriba. Es que se me hace muy raro estar en esta pantalla y que ponga Fortnite World Cup, clasificatorio online, en solitario, semana 9, y que yo esté aquí, ¿sabes? A pico polar, confía. Vamos a pico polar. En esta partida vamos a pico polar. En esta partida vamos a pico polar. Confío en tus palabras. Ya verás. Si son las palabras de Alberto, no confío. Pero es de Alberto el de mi clase. Ah, ¡ay, jefe! ¿Lo escuchó? Venga, a pico polar. Tú lo dijiste, ¿eh? Si se acaba aquí el directo, será solo culpa tuya. Dice Alberto, ah, sí. A ver, pico polar. A ver, ahora no sé qué hay aquí, porque no hay. Ah, vale, que falta. Ah, que falta todo pico. Vale, que yo me entere. A ver, esto viene. Bastantes más de los que a mí me gustaría. Vale, hay un cofre por aquí que lo estoy escuchando. ¿Dónde está? Déjame entrar. A ver, aquí tenemos un cofre. Una pistola silenciada. Y hay otro. Ese otro cofre creo que está. ¿Dónde leches está ese cofre? Como no esté aquí dentro. Nivel del mando bajo. A ver, esto por aquí, esto por allá. Y ahí había algo azul que. Bueno. Lo que había aquí que casi me dejo. A ver. He caído aquí en pico por ti, Alberto. Si el directo se acaba aquí, es solo culpa tuya. A ver. Voy a picar materiales. Madre mía, pero ¿qué hace uno con un bazooka? ¿De dónde lo ha sacado? A ver. ¡Ojo! Menudas tortas se están metiendo ahí. ¿Es posible que se hayan matado los dos? Tengo dinero. ¡Ay! Que ahora ya no hay pico por aquí. Bueno, nos quedamos sin picar eso. Ojo, un saltador para irnos. Y tengo materiales para ponerlo. Tío, que hay dos aquí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Pero bueno. A ver. A ver, algo me tendría que llevar con una granada, ¿no? Nada. A ver. Si llegas a los bolonchos ya estaría, pero qué bolonchos. Creo que lo tengo debajo, ¿no? No. A ver, tengo uno allí. Tengo al otro haciendo una acampada debajo mía.
A ver si este se anima un poco al escuchar ahí. ¿Qué pasa ahí? Ojo. Me da un miedo este. Míralo ahí, rata. A ver, ¿qué, macho? ¿Te vas a mover o qué? ¡Ojo que se ha movido! Es mi oportunidad. ¡No! ¡Mierda! Iba a poner el saltador y me iba a ir. Míralos. Si se os habéis de sentir muy orgullosos de estar ahí esperando. Míralos, es que por encima sois buenos, desgraciados. Mira, 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 mira. A ver, muere, muere. Muere, muere como te mereces, rata. Que eres una rata. Se tira, ojo, ojo. Ojo el pro player, Madre mía, mira, mira. Si es que eres... A ver, ojalá se muera, tío, ojalá. No mates a ese que ese no tiene nada que ver. Madre mía, miradlo, miradlo, cómo se esconde. Cómo se toma esos mini escudos que me tendría que estar tomando yo. Madre mía, cómo pica, cómo pica, cómo pica. Madre mía, ojo que se va a encarar. Ojo que se encara. ¡No te está luchando! ¡Se entera ahí! ¡Vámonos! ¡A tu puta casa, idiota! 7 kills que lleva este. Claro, pero no. Algo estoy haciendo muy mal. Y creo que ya está. O sea, se ha acabado mi participación en la Fortnite World Cup. De una forma lamentable. Matando solo a dos. Y con 5 puntos solo. Creo que he jugado mejor durante toda la tarde lo que he jugado para clasificarme para esto que no esto. 0 partidas restantes, ¿eh? ¿Me dejará dar la lista? Esto no... Qué raro, no hemos podido no conectarnos. Se ha alcanzado. En fin. Esta última partida la hemos perdido por tu culpa, Alberto. Quería hacértelo saber, nada más. En fin. Ha pasado lo que tenía que pasar. ¿Cómo que no, no, no? Ha sido por tu culpa. Tú me dijiste a pico polar. Culpa tuya por no irte. Yo me intenté ir, me pusieron ahí una pared y no me dejaron. En fin. Yo creo que como experiencia ha estado bien. Pero me voy con un sabor amargo. No sé si habrá otra semana de clasificatorios, pero bueno. Si estuviste viéndolos como una película, tonto. Igual podía arañar algo. En fin, espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro directo. Adiós. Doy pena.